¿Van a amasar más con ese? No, ya no. No, ya, ese lo voy a quitar para poner los tamales. Ah, ya. Salga, a ver, este que está volviendo, ya le pones el rompe. Aquí parece que está un hoyo, ¿no? No, es una zanja. La tabla de porque como. Es una zanja. Tierra y tantitos hormigaba, ya así ya también ya. Ah, ya. Pero, ¿por qué todos tienen el modelo así de la cocina? De lo casero. Ajá. Para que no. Ahora sí te cale el humo. ¿Hacia arriba? Le ya estaba bien hasta así porque antes estaba así el brasero. No, pero antes los braseros eran largos, ¿no? Sí, nomás se ponían así largos. Uh-huh. Ahorita ya sale el humo para arriba y no se humo, no se humo. Ah, aquí adentro en la cocina. A ver, así, mete usted la cuchara. Las cucharaditas, ¿no? Pongo la cubeta, ya no me voy a poner. Le voy a poner el este, la parrilla. Para que ya no empiece a poner. ¿Pero le echan a la masa manteca? No. Le eché aceite, pero al ratito si quiero ya hacerlo con manteca, porque eso ya no le eché. Ah, ya. Ya no recuerdo dónde dejé el molino. Ya me olvidó. ¿Molino qué? Ah, aquí está. Molino. Para meterle. Para meterle debajo cuando se vayan a sumir. Ah, no le ponen piedra. Al molino. Lo que pasa es que acá llena la cubeta. Ajá. Lo que pasa es que para que no se suma, que por eso sea apretada, ya no se suma. Aunque no se queda apretada. Sí, para que no queden apretadas. ¿Qué? 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 Esta es una cubita de tomate. Te la llevo. La lazo te la llevo para que las cojas que tienes allá. ¿Le pongo acá? No. ¿Quién era eso? ¿Qué? ¿El pongo se le echó a perder? Sí, ya no le pongo. Si quiere, póngale, ¿no? ¿Cómo prepararon la salsa? Con tomatito y tomate y chile seco, clavos, canela y ya. Ah, lo tiene acá. Le voy a jalar. Aguadito chile, ¿verdad? Sí, el picante. Como que
quedó muy al duro. Sí, padre. Vamos a otra cuchara porque creo que me voy a robar. Creo que mi suegra los hacía bien delgaditos. Sí, esos delgaditos. Pero, con el nylon. Ándele, con el nylon. Pero a mí así no me gustaba el pan. Como pura que hoja. No llevan masa. Ajá. Pura hoja. ¿Cómo, cuánto era de camarón? Kilo y medio. Kilo y medio. ¿Y como cuántos más o menos calcula que salgan? Eran 55. O sea, 55 tamales. Repartamos a la niña que no lleven chile. Picante, ya. Porque ella ve que no come picante. Para que se preparen en el tomatito. Sí, sí, sí. No, ahí no le puse la cubeta. Casi todos tienen sus molinderos iguales, ¿verdad? Sí. Del mismo tamaño. Siempre para las tortillas. Ajá. No, pero por el metate, ¿no? Sí, por el metate. El metate es el que como que les da la medida de la mesa. Hay que tener siempre para moler así, sí. Echar la moverla sí, para acá está espeso. Sí, porque si no se viene todo. Sí, el picantito. Sí, porque cuando empecé estaba bien aguadito y ahorita le venía ya. Un poquito espesito por los lados. Sí. Sabe sabroso, pero como tiene los trastos. Sí, pero la comida es muy diferente. Muy diferente. Más sabrosa. Más rápido. Sí. Es más rápida porque si quieren los huevos, le echan mucho más de ella. Sí, eso. Y de volar a tarde. Sí.
Es que sí, le estábamos agarrando porque si no le revolvimos. Sí. Por eso se puso aguadita, pero... Está bueno, que ese día se cortó. Se cortó. Sí. No, esto está mal para cuando estamos bien rojos. Yo creo que no, nunca lo estoy comiendo también. Pero ya lo sabes en la tarde cuando llegó. No, de preferencia los. Se ve que lleva el camarón. Sí. A mí me gusta que lleven salsa. ¿Salsa de qué? ¿La chile verde? Sí, no, la chile. La salsa. Ah, que lleve mucho. Que lleva mucha salsa. Ah, sí. ¿A quién le hablas? A ti, porque ya se escapó tu perro, ya no sé dónde se fue. ¿Se le cayó? Sí. ¿Qué tal? Claro. Claro, accidente. Hey. ¿Ya en la lumbre cuánto tiempo tarda en encogerse? Tarda como, dependiendo de la lumbre que le echa uno, arrebatarse, tardan una media hora, dependiendo como le arrebate uno la lumbre. Estos no tardan. ¿No? Estos no, porque ya está cocido. No, y además... ¿Sí está cocido el camarón? Sí, ya. Ah. Ya está sazonado, ahorita nomás de que se cuece la masita. Ajá. Ah, no, entonces va más rápido, ¿no? Más, como media hora, ¿no? Sí. Le echan una lumbre arrebatada, se coge rápido la masa. Ajá. Pero si sabes, ¿se queda sabroso o tiene que ser el lumbre pausadito? O sea, lumbre... Sí, primero hay que arrebatarle primero para que no se ponga blanca. Ya ve que dicen que se manchan porque le falta lumbre. Ajá. Hay que arrebatar el lumbre desde que lo pone uno. Ajá. Mucha lumbre. Ya después ya pueden ir bajito. Bajito la lumbre. Porque si no... ¿Pero por qué se manchan? Porque no les llega el vapor arriba. Ajá. Sí, pues es que va poco a poco y la masa está cruda, se va, No es de que se les haya antojado a otras personas. No, es que depende, si no tiene uno leña y no le echan bastante lumbre. Pues mancha, de que uno les llega la lumbre, el vapor y los otros no. Ah.
herramienta es con el nylon. Ajá. ¿Me los envuelven en plástico? No. Hazte cuenta que los tienden con un nylon. Que los tortillen. Ah, como si fuese tortilla. Sí, ándale, si ay, ay, bien, bien. Pero queda muy delgadito. Sí. A mí no me gustan así. Entendiendo que le echan un muchito más. ¿Ah, sí? Pero la masa, bueno, la masa tiene que estar más aguadita. Espesa, ¿no? Sí. No, así como está ahorita. ¿Así como está ahorita? Sí, así como está ahorita. Porque se lleva mucho aceitito para que no se pegue. Eso. Ah, ya, ok. Clarita, ¿por qué quitaron el cartón ahí? No estuviera bien oscuro. Sí. ¿A dónde lo quitó? Ahí, ¿no? Ah, cuando vi que estaba la lona. La quitaron. Lo quitaron hace rato. ¿Se ve clarito? Sí.